Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el día con una pequeña oración, así es que inclinemos nuestros rostros para la hora. Amadísimo Padre Celestial Jehová, te damos gracias por este nuevo día, por tenernos una vez más aquí reunidos en este día tan maravilloso, amadísimo Padre. Te pedimos que nos des un poco de sabiduría para entender cada uno de los diferentes materias que vamos a ver durante el transcurso de este día, de esta semana, y por qué no, de el tiempo que nos queda en este parcial, amadísimo Padre. Te agradecemos de igual manera por todas las bendiciones que riegas sobre nuestra familia, por la salud que nos das, por todos aquellos detalles que tienes sobre cada uno de nosotros, amadísimo Padre. Estamos aquí una vez más orándote, pidiéndote que también nos des fortaleza para seguirte adelante, seguir tu camino. Sabemos que es un camino difícil, pero es el camino del bien, amadísimo Padre, un camino que nos lleva hacia ti. Y sabemos que si hacemos las cosas correctas, tú nos darás lo que nos has prometido, que es vida eterna. Vida para nosotros, para nuestros seres queridos, amadísimo Padre. Te pedimos también por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, no los dejes solos, dale fortaleza en sus corazones, siempre mantente con ellos, amadísimo Padre. Y todo esto te lo decimos por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar el día de hoy con la clase. Y vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado, pues no, estábamos trabajando en la página 108, apenas hicimos la pregunta 7. Pasemos a la pregunta 8, que era, si nos percatamos, es similar a una lección que hicimos, ¿no? En este caso ahora vamos a escribir las expresiones como raíces, las diferentes literales. Déjenme activarle los micrófonos. No estoy seguro si tienen activados o no los micrófonos. Ya los activé. Gracias, Omar. En el primer literal, en el literal A, tenemos esto. 5 elevado a 2/3. Déjenme escribir de una vez, escribir los otros literales. Si no se llega al marcador, me avisan, porque esta vez ahora sí ya tengo bastantes marcadores. Se ve, pero... Por eso, de pronto no se llega. A ver, déjenme subirle un poquito la cámara. Listo, creo que es, ahí está, ahí fue. Ok, tenemos esos ejercicios. Vamos ahora, dice, a convertirlos, a expresarlos como raíces. ¿Cómo quedaría el primero y por qué? Lo importante es saber el por qué, no solamente memorizar. ¿Cómo quedaría el primero? Raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el denominador vendría a ser el índice de la raíz. Correcto. El denominador de la potencia pasa a ser el índice de la raíz. Estaba el denominador el 3, pasó a ser el índice. Y el numerador sigue siendo el exponente. Ajá. Excelente. Perfecto. Vamos al de acá. ¿Cómo quedaría el de ahí? Déjenme ver a quién pregunto. Voy a preguntar. Para que participen. A ver, tengo tiempo que no te escucho, Ashley. Cuéntanos, ¿cómo quedaría el de aquí?
Buenos días, hermano. Buenos días. Hola. Yo lo tengo como raíz. Raíz. Entre paréntesis, A elevado a 2. Ahí sigue la B, así como está en el ejercicio. Y yo le puse elevado a 2, cierro paréntesis, elevado a 2. Y en la raíz va 1. O sea, raíz de 1. Así. Sí, así yo lo tengo. Así yo entendí. No, ya listo. Recordemos, el denominador... Es el índice de la raíz. El denominador es el índice. Es el que pasa a ser el índice. El denominador. Casi, sería casi. Raíz cuadrada. El denominador pasa a ser el índice. El numerador es el exponente. Denominador, índice, numerador exponente. Muy bien, pero igual no te preocupes que así es la manera de ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, ya los paréntesis no eran necesarios. Si querías ponerlo, no había problema. Excelente. Vamos al siguiente. El siguiente sí me da curiosidad ver cómo lo hicieron. A ver, déjame ver. Bianca, ¿cómo lo hicieron? Puse raíz de 4x. ¿Ya? Elevado a 5. O sea, la raíz. No, no, en la raíz. ¿Ya? Ajá. Y arribita de la X puse 1. Ve que ya 3. Excelente. Pero tenemos que separarlo. Aquí vamos a corregir algo. El concepto lo tienes bien. Ya sabemos que este es el índice, muy bien, excelente. Ajá. Que este es el exponente, excelente. Pero aquí hay un pequeño detalle que luego también quiero aclarar con otro tema. Que a primero bachillerato siempre le hago hincapié, lo mismo a segundo. Es lo siguiente, que como estamos viendo, el exponente solamente está elevado a la X. Es decir, que yo solamente tuve que haberle puesto la raíz a la X. Lo demás está perfecto. Pusiste el denominador como índice, el exponente del numerador. Excelente. Solamente que nos fijamos, el único que estaba elevado era la X. El 4 no, el 4 no está elevado. Perfecto, no hay problema. Entonces, vamos ahora al otro ejercicio. Este de aquí sí, observemos. Miren cómo yo hago para decir que está todo elevado. Lo pongo entre paréntesis. Vamos a ver, Dylan, cuéntanos, Dylan Morán, ¿cómo quedaría el de aquí? Raíz cuarta de X elevado a 2 por B menos 1, elevado a menos 1. ¿Ya? ¿Qué más? ¿O ahí termina todo? Termina. Ya, listo. Aquí tenemos algo curioso. Correcto, el denominador está como índice, excelente. Pero nos estamos olvidando del numerador. Recordemos que el numerador es el exponente. Y es el exponente de todo lo que está ahí entre los paréntesis. Perfecto.
solamente nos olvidamos de el 3, que era el exponente. Sí. Vamos ahora a los siguientes literales. El literal. El está fácil. Todos son iguales, solamente que en el otro están usando dos términos. A ver, el E y el F. Vamos a ver quién, a ver. Arroyo, está aquí Arroyo. Cuéntanos, Arroyo, ¿cómo tienes el de aquí? La E. Raíz de 16. La E. Por eso, raíz de 16. Raíz de 16. Ya. Elevado a 3 y acá 4. En arriba el 4. 4, el índice. Se llama índice. Excelente, muy bien. Perfecto. Vamos entonces ahora, el último. El último también tiene algo muy especial. Vamos a ver, Franklin, cuéntanos el último. ¿Cómo lo tienes? Hermano. A ver, este tiene algo muy curioso. Vamos a ver, Romero, a ver, cuéntanos, Romero, ¿cómo tienes? Hermano, bueno. Listo, listo. Cuéntame, Joan. Tengo desde abajo para arriba voy, hermano. Tengo primero raíz quinta de A. De A al cuadrado. Y sobre esa raíz. ¿Ya? Y sobre esa raíz está raíz tercia. Raíz tercia nomás. Raíz con índice 3. Perfecto. Perfecto, sí. Era una de las maneras de excelente. Yo también tenía así, profe. Yo lo iba a resolver. Sí, está bien. Yo lo iba a resolver de la siguiente manera. Pero sí, está muy bien. Bueno, voy a copiarlo acá. Como tenemos potencia y una potencia, ¿qué podemos hacer? Multiplicarlas, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo me quedaría? 2 por 1, 2. 2. 5 por 3, 15. 15. Y me quedaba 15 elevado a E. Que si como tenemos aquí raíz de una raíz, 3 por 5. 15. Así sería lo mismo. Sale lo mismo. Por eso digo que sí, ambas están correctas. Está muy bien, Jonathan. Las dos están correctas. Excelente. Sí, está muy bien. Para que vean que la matemática se puede trabajar de varias maneras, ¿no? Lo importante es conocer el cómo, por qué está sucediendo. Podemos copiar directamente porque hay un espacito, ¿no? El 9 está difícil, profe. El 9. Vamos a ver el 9. Dice que está difícil. Ya lo vamos a resolver el 9. ¿Intentaron ya resolver el 9 o todavía no? Yo no, profe, está complicado. Ah, no,
mucho. Tenía que haber intentado. Y era similar al que yo hice acá en este momento. Sí, 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 es verdad, profe. Pero. Era similar. Vamos a copiar el. Déjenme ver primero la hora. Sí. Voy a saber. Díganme cuál hago, el A o el B, porque ustedes van a hacer uno de los dos. El A, profe, el A. El A. Yo hago el A y a ustedes les encargo que hagan el B. Bueno, ahí vemos. Vemos el tiempo que nos da para que hagan su actividad en clase. O sea, tenemos que mandársela. Claro que sí. Uy. Depende, si es que no nos alcanza el tiempo, bueno, ya lo dejo para otro día la actividad. Perfecto. Entonces tenemos nosotros ese ejercicio. Vamos a ver si es verdad que está difícil, como dicen. Podemos primero simplificar. ¿Cómo simplificamos? ¿Qué tenemos aquí? Siempre recordemos intentar ir desde lo más adentro hacia lo más afuera. ¿Cuál es el que está más adentro aquí en todo esto? El marín, lo que está dentro de los corchetes. El A, el aquí. Correcto, excelente, Oscar, el de aquí. Entonces, resolvamos primero eso. ¿Qué tenemos? Tenemos potencia de una potencia. ¿Y cómo se hace eso? Se multiplica los exponentes. Excelente. Se multiplica los exponentes. Lo que está diciendo antes. Entonces, resolvamos eso. ¿Cómo quedaría? 3 por 5. 15 de denominador y 3 de numerador. Okay. Eso, numerador con numerador, denominador con denominador. Lo demás lo copiamos igualito. Igual. 3 cuartos. Aquí. 3 por 1, 3. 5 por 3, 15, perfecto. A 1/2, todo es elevado a 2/3. Todo es elevado a 3/4. Y acá tenemos a 4/3. Mire que ya quedó más pequeño. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué está? Multiplicando. Multiplicando. Y cuando se multiplica, ¿qué se, suma su se hace? Se sumamos los exponentes. Porque tiene... Entonces, hagamos esto. Sumemos los exponentes. Saquemos los exponentes aparte y sumémoslos. 3/4 más 3. Quinto más 1/2. Quinceavo. Más 1/2. Ajá. Ok, entonces, ¿cómo sumamos fracciones? Sacamos el mínimo común múltiplo. Aquí podemos simplificar, miren, antes de hacer esto, simplifiquemos. La tercera 1, la tercera. 5. 5. Para que nos quede más pequeño aquí entonces. Nos queda 1/5. Ahora sí, sacamos el mínimo común múltiplo. 4, 5, 2. Mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Correcto. ¿Qué más? Mitad de 2, 1. Ya. Quinta 1. Quinta 1.
Perfecto. ¿Cuánto nos queda de mínimo común múltiplo? Espera, no veo. 20. 5 por 4, 20. 2, 4 por 5, 20. Excelente. Correctísimo. 20 dividido para 4. 5. 5 por 3, 15. 5 por 3. 15. 15. El siguiente, 20 dividido para 5. 4. 4. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. 20 dividido para 2 por 1. A 10. A 10. Y 10. 10 por 1, 10. 10 mismo. Sumamos 15 más 4 más 20. 29. 29, profe. 29 sobre 20. Entonces ya hemos sumado los exponentes. Ya podemos poner que A es igual a 29 sobre 20. Todo esto de aquí, ahora ya es esto, nada más. Ya no los corchetes. Eso está elevado a 2 tercios. Y eso está elevado a 3 cuartos. Y todo eso está dividido para esto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál, con cuál continúo? El de arriba. Recordemos que lo que está más adentro. ¿Qué está más adentro? Hermano, multiplicando su... Eso, esa cosa. A 20. Correcto. ¿Cómo quedaría entonces multiplicado? 29 por 2, no sé cuánto es. 29 por 2, 2 por 9. 18. 18, llevo 1, 2 por 2. Sale 58. Correcto. 58, profe. Con el 1. 58, 3 por 20. 60. 60, 60, profe, 60. Ahí ya podemos también reducir los exponentes, 58 y 60. Podemos sacar mitad. La mitad. 30. La mitad. 29. 29. Correcto. ¿Puedo sacar algo más? Tercera. No. Tercera. No. No, no se puede, no se puede. No. Entonces nos quedaría 29 sobre 30. Y miren que estamos utilizando todo lo que ya hemos visto. Suma refracciones, potencia de una potencia. Ahora, ¿qué tenemos aquí? División. ¿Qué sucede cuando hay división? Se resta los exponentes. Entonces, vamos a restar los exponentes. 29 sobre 30 menos 4 tercios. Mínimo común múltiplo. Este está fácil, el mínimo común múltiplo. 10. A simple vista. 30. Correcto, 30. Siempre el mínimo común múltiplo es un número que pueda dividir para todo. Ajá. En este caso para los dos. El 3 es múltiplo de 30. 30 dividido para 30. 1, 1 por 29, 20. 29. 9. 10 por 4, 40. 10 por 4, 40. Ajá, 10 por 4. Correcto. ¿Cuánto nos queda entonces? Menos 11 sobre 30. Menos 11 sobre 30. 11 sobre 30. Excelente. Ya tenemos a... Menos 11 sobre 30
todo eso elevado a 3 cuartos. ¿Qué más podemos hacer ahora? Lo que hicimos en antes en el ejercicio 8. Le repite, ¿no? Constantemente, lo que estamos haciendo, sí, estamos multiplicando lo distinto. Podemos multiplicarlo, sacar raíz de una raíz. Ya también, estamos repitiendo, excelente. Esta es una de las maneras. No, otra forma hubiera sido convertir en raíces. Todo convertíamos primero en raíces, hubiera sido otra forma. Entonces, ¿cuánto nos queda? 11 por 3. 3 menos 33. 33. Menos 33, correcto. 30 por 4. 120. 120. 120. 120. 120. ¿Se puede simplificar? Me parece que no. No se puede. Ya, pero aquí hay algo curioso, tiene un signo negativo, ¿qué hacemos? Se lo intercambia y pasa positivo, pero el numerador pasa a denominador. Correcto. Se cambia el numerador. ¿Cómo quedaría entonces? A elevado a 120. 120 sobre 33. Ajá. Sobre 33. No. ¿Cómo entonces? La raíz. Ustedes lo que dijeron está bien, se intercambia. El denominador pasa a numerador. Pero ¿cuál es el denominador de la base, no del exponente? Uno. Uno. Estamos trabajando con la base. Entonces, eso es lo que cambia. El denominador de la base es uno. Y tenemos ahí 33. Ah, 120. Y si lo queremos expresar como raíz, ¿cómo quedaría? Raíz 100. Raíz. Raíz de 100. Raíz de 100. 120. Elevada a sobre exponente 33. De A elevado a 33. Correcto. Excelente. Eso sería todo, chicos. Bueno, entonces, el otro literal está mucho más sencillo. Se acabó el tiempo. Ustedes lo pueden trabajar convirtiendo a fracciones y luego multiplican así. O lo pueden trabajar convirtiendo todos en un índice común. Lo que sí les voy a ayudar es en lo siguiente. Tiene de exponente 0,5. ¿Qué significa? Significa que su exponente es un medio. Si nosotros dividimos 1 para 2, nos va a quedar 0,5. Trabajen, chicos. Todavía tienen 3 minutos y no está extenso el ejercicio. Me voy mientras tanto con Ismael. Hermano, sí, que mandárselo. Sí, envíenme este ejercicio. ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta las 9 envíen. Gusta. A ver, vamos, Ismael. Nosotros estamos trabajando. Déjame ver si ya tengo abierta la cartilla. Listo. Estamos trabajando con nuestras sumas, nuestras restas. Y tenemos el siguiente ejercicio. 589 menos 438. 495 más 449. 484. Por 2 y 643 por 2. Perfecto. Entonces tenemos esto. Primero tenemos una resta. Es decir, vamos a quitar. A 9 le puedo quitar 8. No.
¿Seguro? Sí. ¿Cuál es mayor, el 8 o el 9? 8. No, el 9 es mayor. 9 a 10, sí le puedo quitar 8. Entonces, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le quitamos los 8. Quitémosle. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, 8. ¿Cuánto nos están sobrando? 1. Perfecto, excelente. El siguiente, a 8 le podemos quitar 3. A 8 le puedo quitar 3. No. ¿Seguro? No, sí, porque el 8 es mayor, sí. Correcto, excelente. Entonces, quitémosle 3, vamos. 1, 2, 3. ¿Cuántos nos sobran? 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Finalmente, a 5 le podemos quitar 4. Sí. Correcto. Ahora quitémosle 4 entonces. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto sobra? 1. Correcto, excelente, muy bien. Vamos al siguiente, el siguiente vuelta suma. Ahora sí tengo que hacer las rayas. 5 arriba, 9 abajo. ¿Cuánto hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto, escribimos el 4 y llevamos 1. 1. Ahora dice que tengo 1 que llevé. Tengo 9 y tengo 4. Correcto. Vamos a ver cuántos tenemos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto. 14. Escribimos el 4 y llevamos 1. 1. Correcto. Y finalmente, tengo 1, tengo 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos es en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, muy bien, excelente. Ahora vamos a las tablas. 2 por 4. 2 por 4, 8. Perfecto. 2 por 8. 16. Escribimos el 6 y llevamos 1. 2 por 9. 2 por 9, 18. ¿Uno que llevamos? 18 y 17. No, 17, 19. Correcto, 19. Excelente. Vamos al siguiente. 2 por 3. 2 por 3. 6. Perfecto. 2 por 4. 2 por 4. 8. Muy bien. Y 2 por 6. 12. Perfecto. Como ya no hay más números, ya no llevo nada, solamente escribimos el 12. Excelente, Ismael, listo. Mano, ya me puedo subir. Bueno, chicos, sí, ya pueden.